Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto, la palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos, en la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, 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 la palabra disparo para jugar y ganar en la primera, y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, En Línea con el 30G Valencia, a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del plan VIP, nuestra suscripción solo para la rinconada. Recuerden que proporcionamos 3 fijos para el sábado, 3 para el domingo, las morochas del resto de las carreras y todo esto directo a su teléfono celular. Los números de cuenta aparecen publicados en el hachazo hípico y aquí en ramonbrito.com, haciendo clic en el aviso publicitario de la suscripción, está toda la información necesaria para depositar o transferir. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y por supuesto la forma más fácil para cobrar. Por eso siempre les aconsejo tener activa una cuenta en www.labanca.com. Combo 900 de Quorum Telecom. Recuerden que en nuestro caso el Combo 900 se activa cuando usted llama desde un teléfono celular a la 0930-80, que es nuestra línea de información general. Usted recibe allí ese valioso boletín y si completa la llamada, usted se hace acreedor además a 2 mensajes de texto que le van a llegar totalmente gratis a su teléfono sin que usted tenga que volver a llamar o comprar absolutamente nada. Así funciona el Combo 900, que es una promo exclusiva de Quorum Telecom. Centro Hípico Sportbook Inca Titanic, el mejor del sur del estado Monagas. Ahí está Pablito Colina y su equipo esperándolos para atenderles a cuerpo de rey en el Centro Hípico Sportbook Inca Titanic. Y por supuesto las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Pendientes que hoy jueves las carreras son en Valencia. Hoy jueves, la 3399, nuestra 0900, tendrá, como para todos los hipódromos, 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde un teléfono CAN TV, puede hacerlo desde cualquier operadora celular. La llamada va a durar un minuto y, por lo tanto, la 0933.99 sigue siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. La 0930-80, información general de marcas y fijos en un máximo de 4 minutos de grabación. Y por supuesto, esto activa, una vez que usted llame desde un celular, el Combo 900 que ya les explicaba hace un rato. En cuanto a la mensajería de texto, 3399, y está la palabra marcas con las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo y en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, por supuesto, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa va a correr el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para que usted llegue, juegue y gane en la primera del programa. Y, por supuesto, el carrera, carrera que no tiene comparación. El carrera, carrera de las mantequillas del 30G, enviando la letra M más el número de la competencia. Usted recibe, con tiempo suficiente para rematar, las marcas de referencia de la prueba. Caballo que no esté en esas marquitas de referencia no lo tome en cuenta, por lo menos para ganar, puede que figure, pero no lo tome en cuenta para ganar, y el comentario profesional de este servidor, de tal manera que usted, con tiempo suficiente para rematar, tiene una herramienta valiosa que le permite tomar las mejores decisiones de última hora. Esto, repito, enviando la letra M más el número de la carrera al código ganador 3399. En cuanto a la información internacional, recuerden que hoy hay carreras en Acueduct, hoy jueves, así es que tendremos activada a partir de las 12 del mediodía la etiqueta NY con el pronóstico de los 2 Pick 4 para Acueduct. Posteriormente, a las 3 de la tarde, activamos la etiqueta CAL con la información para el hipódromo de Santa Anita, de igual manera con los 2 Pick 4
pronosticados allí para todos ustedes. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales e internacionales tiene nombre, Las Mantequillas del 30G. Recuerden nuestro aviso, esta semana publicado en el Hachazo, página 53. En la página 53 del Hachazo Hípico, perdón, me ahogué, ahí está la publicidad de esta semana de Las Mantequillas del 30G. Bueno, bienvenidos a este espacio de hoy, 30 de enero. Carreras en el Hipódromo de Valencia. Cambiaron la tónica, entonces pusieron las carreras el jueves en Valencia y tendremos un viernes nocturno en Santa Rita, que por cierto, hacía tiempo, creo que desde el mes de noviembre, si la memoria no me falla, no se corría un viernes en Santa Rita. Entonces, bueno, esta semana se colocó el programa valenciano hoy jueves y el de Santa Rita el día de mañana viernes. En cuanto a Valencia, las carreras son un total de 12 a partir de las 12:30 de la tarde. No tendremos programación selectiva, mientras que mañana viernes habrá una jornada de 10 carreras en el Hipódromo de Santa Rita, jornada que tampoco tendrá programación selectiva. Yo comentaba en la columna de esta semana, que apenas la pudimos publicar ayer miércoles, comentaba la difícil situación económica que atraviesa el Hipódromo de Valencia. Esto no es la primera vez que lo digo, ni es la primera vez que lo comento, pero es lamentable cuando uno se entera de que los propietarios en Valencia no han cobrado los premios desde el pasado mes de marzo. Quiere decir que se está aproximando este atraso a un año. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el dinero que baja del INH para el Hipódromo de Valencia, los propietarios tienen que utilizarlo no para pagar los premios, sino para cumplir con compromisos laborales, es decir, con aumentos de salario, con utilidades, con bonos vacacionales, etc. Esto, por supuesto, va en detrimento del pago de los premios. Pero los recursos que está enviando el INH al Hipódromo de Valencia, y esto se extiende también al Hipódromo de Santa Rita y, por supuesto, también al Hipódromo La Rinconada, donde, por cierto, no se pagan los premios desde septiembre. Si estos recursos no son suficientes, pues es muy difícil cumplir con todo, porque más bien los propietarios hacen un tremendo esfuerzo de, yo diría que casi un malabarismo para poder mantener sus compromisos pagados, es decir, los compromisos laborales pagados, pero entonces se atrasa el pago de los premios y esto, por supuesto, perjudica al inversionista. Es por esto que hemos visto en los últimos meses cómo varios propietarios han decidido pues abandonar el negocio hípico. Surgen, por supuesto, otros propietarios, pero lamentablemente son más los que se están yendo que los que están viniendo. Esto también ocurre a nivel profesional en cuanto a jinetes, entrenadores. Fíjense ustedes, por ejemplo, que un entrenador como Bernardo López, que es el campeón de la temporada 2013, ha decidido abandonar el país por razones profesionales y también por razones personales, pero el punto es que ese es el campeón y se va. De hecho, ya negoció la cuadra a la gente del Estudio Isaac. Entonces, cuando uno ve este tipo de situaciones, pues obviamente la cosa se pone preocupante. No es fácil, porque, repito, la situación está bastante difícil en lo que a la materia económica se refiere. Esto por no hablar del eterno problema de infraestructura que tiene el Hipódromo de Valencia. Por ejemplo, recuerden ustedes que se iba a hacer una reparación de las torres de alumbrado. Eso se quedó así. Ya Valencia está condenada a tener sus carreras obligatoriamente diurnas. Entonces, el deterioro es cada vez mayor y esto, por supuesto, no es un buen síntoma, a pesar de que por las redes sociales el INH habla y habla y habla y elogia el deporte hípico y habla de la importancia del hipismo. Pero una cosa es hablar, otra cosa es actuar.
Bueno, ejemplares oficialmente retirados hasta el momento de grabar este espacio para ustedes son los siguientes. En la primera no corre el 6 Princess Michu y tampoco lo hará el 7 Awesome Princess. 6 y 7 retiradas en la primera del programa. De allí pasamos a la cuarta. No corre el 2 Miss Isabel número 2 y tampoco lo hará Arnelli Queen número 6. 2 y 6 retiradas en la cuarta. En la quinta, retirados el 6 Gran Coco y el 7 Nauk Prince. 6 y 7 retirados en la quinta del programa. En el 5 y 6 Nacional, en la segunda válida no corre el Caripense número 7. El 7 retirado en la segunda válida. En la quinta válida no va a correr el 4 Pigmaleón número 4. Y en la última retirada, Way Forward número 2. Esta es la lista oficial al momento de grabar este espacio, lista que por cierto nosotros también publicamos en nuestro Twitter, arroba Ramón30G. Allí también aparece publicada esa información. Quienes visitan nuestra página web, ramonbrito.com, recuerden que en la parte derecha de la página, debajo de la encuesta de la semana, de la publicidad de las mantequillas, de la suscripción, está los twitters más recientes, los tweets más recientes de nuestra cuenta Ramón30G. Ahí está esa gráfica con el boletín oficial de ejemplares retirados. Hoy vamos a colocar el disparo en la segunda, porque la primera debe ganar la Crazy About You, que va a defender la fija de las no válidas, ligando de que efectivamente participen cinco yeguas, que la gente pueda llegar y jugar su billetico allí en Crazy About You número 4. Una yegua que lo está haciendo muy bien, viene de ganar, aunque en final angustioso, pero se impuso. Y yo pienso que aquí no debería tener inconvenientes para superar a este lote. De tal manera que el disparo lo hemos mudado hoy para la segunda carrera. Cuando usted envíe la etiqueta disparo, tendrá el ganador, o en este caso la ganadora probable de la segunda. Porque en la primera corre la fija de las no válidas en las patas de Crazy About You número 4. La segunda sí es una carrera más pareja, 1700 metros para yeguas ganadoras de una, yeguas por cierto de 5 o más años. Entonces, obviamente, un lote discreto hace que la carrera sea más pareja. Rita Queen viene de salir de perdedora. Esta yegua que entrena mi pana Jimmy Calderón es una yegua que mantiene excelente condición y que bien pudiera repetir, ya que, insisto, el lote no es tan fuerte. Fructífera número 3 tiene dos carreras ya en el hipódromo de Valencia. En su última desmejoró en cuanto a llegada, mas no así en el tiempo. El tiempo fue exactamente igual, según lo que se refleja en el retrospecto. Ahora la monta Reyes Ramos. Por supuesto, esta yegua cobra bastante fuerza. Y una que anda muy bien, viene un corto paro necesario porque estaba corriendo muy seguido. Karina Princes número 5. Lleva descargo, anda bien, el lote no es gran cosa, de tal manera que esta yegua puede decidir. 1, 3 y 5 en la segunda, una de ellas defendiendo el disparo de la 3399, las mantequillas del 30G. Hemos seleccionado la fija de las no válidas en la tercera con My Five Queens número 10. Esta yegua no lo hizo mal porque le mejoró 10 cuerpos a Texan Queen. ¿Por qué digo esto? Porque ella corrió en diciembre contra Texan Queen, llegó a 20 cuerpos. Después corrió en ganadoras de 3, 4 o 5 contra la misma Texan Queen. Evidentemente esta yegua de relleno para Texan Queen y todavía así le mejoró 10 cuerpos, llegando a 10. Ahora va en un lote de reclamo donde sí va a correr para ella, parte por fuera, lleva a este muchacho Omar Guedes que tuvo una excelente campaña en 2013. Y yo pienso que ante este lote ella se ve incluso algo bajada. Yo estimo que esta yegua no debería tener problemas para ganar y por eso la indico como la fija de las no válidas. El 10, My Five Queens, número 10, perdón, en la tercera del programa. Les recuerdo una vez más la información internacional de las mantequillas del 30G, 12 del mediodía, la etiqueta NY con la información para el hipódromo de Aqueduct, los dos Big Four. Y 3 de la tarde la etiqueta Cal con la información para Santa Anita. De igual manera, los dos Big Four están allí. La mejor información internacional está en la 3399. Recuerden que como es un pronóstico enfocado hacia el Big Four, los ejemplares que aparecen allí están en orden numérico,
Pero eso no quiere decir que usted no pueda utilizar esa información para otros fines. Por ejemplo, jugar daily doubles, jugar pick threes, jugar superfectas, ganadores, etcétera. ¿Por qué? Porque esos son los caballos que deciden. Y en una gran mayoría de las veces, el ganador de cada competencia está allí. Entonces vale la pena utilizar la información internacional del código ganador 3399 de las mantequillas del 30G. Llegamos así a la cuarta carrera, una prueba de reclamo en 1100 metros para yeguas. Prueba que tiene dos ejemplares retirados, Miss Isabel el 2 y Arnelly Queen número 6. Voy a indicar a Green White número 3, una yegua que lo hace bien en estos tiros cortos, la pupila de mi hermanazo Ismael Martínez Segovia. Alba Mía número 4, que reaparece, es una yegua que tiene fogueo, rinde en la distancia y es de una cuadra que saben lo que ponen. La otra yegua es Valquiria número 5, a pesar de que la distancia quizá no sea su mejor aliado, pero no hay que negarse al hecho de que esta es una yegua que estaba ganándolas todas. En su última carrera de hace un par de semanas falló, pero igual va bien montada, lleva a Joan Enrique Aranguren. El lote no es gran cosa, entonces esta yegua Valquiria puede alcanzar al final. 3, 4, 5 en la cuarta. Pasamos a la quinta, en reclamo, 1100 metros, la misma condición de la cuarta, con la diferencia de que estos son machos. Vamos a indicar a Acordeón número 1, un caballo que incluso participó en carreras del máximo lote. Es un caballo que aquí en reclamo, pues por supuesto, no se puede marginar. El 2 Caribe Six, un caballo que obviamente la última carrera fue una carrera que él no se suponía que iba a ganar, pero ganó, pagó esa fortuna de 3.000 y pico de bolívares al ganador. Pero quién quita, este caballo, si ganó es porque andaba en buena condición. Un caballo que rinde mucho en la corta de Six Angel, número 9, el hijo de Fast Asacat con Jonathan Garay. Pienso que estos tres van a decir la quinta, 1, 2 y 9. Y en la sexta, que cierra las no válidas, una carrera interesante para yeguas ganadoras de 2 o 3, voy a indicar a Princess Quilla, número 2. Ella es una buena yegua, viene a hacerlo bien, sube el lote, pero igual tiene chance. Tabata Hadar, número 3, que viene de correr contra Texan Queen, es una yegua que obviamente tendrá que superar el escollo del handicap, una yegua que llaman a correr con 57 kilos. Y otra que llaman a correr con 57, pero le buscan descargo, es de Queen Siul, número 7. Y ese descargo es valioso porque es con el aprendiz Jonathan Aray, que insisto, para mí debe ser este año el aprendiz más destacado en la rinconada. El 2, el 3 y el 7 en la sexta carrera del programa. Vamos a hacer la pausa acostumbrada y colocaremos para ustedes el resumen de las carreras del pasado viernes 24 en el Hipódromo del Cabriales, luego los mensajes comerciales y al regreso analizamos para ustedes el 5 y 6 Nacional aquí en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Quédense con nosotros. El caballo Super Guancho con unos 14, 10 cuerpos de ventaja. Ataca por dentro, Mister Increíble para el segundo. Y con el caballo Huracán José decidiendo esa posición, le pone punto final. El nacido y criado en el Ara Vista Hermosa del Estudio de España con Leonel Reyes Ramos. Ganó el número 2, Super Guancho. El segundo va a ser un final de foto. Por fuera el caballo Huracán José. En el tercero, Mister Increíble. Después Beto. Y en el último, Rilly Timoni. Fay Queen y cae por dentro con Cateamía, también la lleva Funi Sofía desde el fondo. Texan Queen por el centro tiende a dominar a Desafiante, que no se entrega en la pelea por dentro. Texan Queen está pasando a dominar la carrera y viene a ponerle punto final. Texan Queen con el aprendiz Ledesma, la del Stud Fay My Beauty, les va a ganar la número 6, Texan Queen. En el segundo Desafiante, en el tercero Cateamía. Luego está arribando My Five Queen y en el último Funny Sofía.
Pino de Gray por la baranda cuando entran en la recta final. 78-4 en 1200 metros. Está Abuelo Luciano adelante. Avanza Prince Warrior para el segundo. Muy tarde se escapó el caballo Abuelo Luciano. Le pone punto final Abuelo Luciano, el número 9 Prince Warrior, para el segundo. Para el tercero Little Tito y por dentro Pino de Gray. Ganó el 9 Abuelo Luciano de punta a punta. En el segundo Prince Warrior, en el tercero está Little Tito, cuarto Pino de Grey, quinto el Yovaco, sexto el Abocado, séptimo el Caripense, penúltimo Estupendo, último General Tito. Lady Montón carga por la parte interior, tu jinete tiene que decidir, pero mi Estefanía trata de escaparse. Lady Montón cae por segunda línea en los metros finales, domina mi Estefanía. Lady Montón para el segundo. Lady Montón intenta acercarse por fuera, adelante mi Estefanía con Graciel. Lady Montón sigue avanzando, al final no la va a alcanzar, le pone punto final mi Estefanía con Graciel. En el segundo Lady Montón, tercera Costa Brava. Después llega el ejemplar Princesa Dori, Oso Prince, Lady Osmar en el último lugar. Señor Vito, Prince Wizard intenta avanzar por dentro hacia el tercero. True Texan está crecido en el primer lugar, Señor Vito en el segundo y Prince Wizard se lanza por la parte interior de la pista hacia el tercero y ataca Señor Vito contra el caballo True Texan que se defiende por dentro. Señor Vito contra True Texan y Prince Wizard también viene volando para el segundo. Adelante True Texan, le pone punto final con Ledesma el número 3 True Texan. En el segundo Prince Wizard. En el tercero está arribando el ejemplar Señor Vito y después a Chico con Mauro Enrique, Texan Fabi, Zona Cero, último Arlequín. Entrar a la recta final, Lady Belén dominándoles la carrera en Playroom por la parte interior, Gaba, y también trata de avanzar por la parte afuera, Edubigi Andrea está tratando de correr fuerte contra las punteras, Edubigi Andrea cae fuerte por la parte exterior y trata de dominar la sexta carrera del programa, Gaba de nuevo por la parte interior con Lady Belén, pero domina Edubigi Andrea, la número 6 en la sexta carrera del programa, Edubigi Andrea número 6 les ganó la carrera. Lady Belén en el segundo, el tercero en Playroom, en el cuarto Gaba, en el quinto la de Antonella, sexta Impala, luego la yegua Katira Sore, en los últimos Amore Linda con Sol Candela y May Prince en el último lugar. Punta, tremendo pase por la parte interior para el caballo Pusidara. Pusidara toma la punta, presiona por la parte de afuera. El caballo Supermontón viene hacia el segundo y Snyder está atropellando el 7 por la parte interior. Pero Pusidara trata de crecerse en la séptima carrera del programa. Pusidara dominando cuando faltan 100 metros para la llegada. Les gana fácilmente el 3, el caballo Pusidara, y ganó la carrera. Supermontón en el segundo, Balatón tercero, en el cuarto lugar Snyder, en el quinto Candy Boy, el último para el caballo Doctor Jesús Javier. En el tercero y Chiquitita, la tordilla avanza pegada a la baranda cuando entraron ya a la recta final. Está Mágica Montón y Linda Boavivo en lucha por el primer lugar. Linda, está Mágica Montón dominándoles la carrera. Tratará de atropellar una leona. Buen avance de una leona pegada a la baranda. Linda Boavivo retoma la punta. Linda Boavivo adelante, pero una leona corre mucho por la parte interna. ¡Una leona! Ya pasó a la punta. Están llegando de la meta y les ganó una leona la carrera. En el segundo, Linda Guavivo, tercera, Mágica Montón. En el cuarto, Yo Prince, quinta, Marmiel, luego Joya Real, Chiquitita. Posteriormente, Miss Floresen, junto con la yegua Alfa Valle. Se quedó la número 7 por un montón en el último lugar. Alas dominándoles la carrera, Acapela corriendo en el segundo puesto, el Río Plata mantiene el tercero y por la parte de afuera Blackburn corre ahora en el cuarto lugar, dominando Primpalas, está crecida en la punta, en la segunda válida para el juego del 5 y 6, Primpalas domina la competencia, 100 para la llegada, les ganó Primpalas en el segundo Acapela, tercera Blackburn, en el cuarto Río Plata, el quinto lugar para la yegua Sofía Latina. Luego la de Tintorera, posteriormente Stormy Black y el último para Top Dream.
Agua Bailón que hiciste por fuera y ya está emparejando cuando vienen a la última curva. Entran ya en la recta final de la tercera válida. Queen Alejandra adentro, Bailón afuera. En los 200 metros finales se mantiene la pelea entre Queen Alejandra y Bailón. Bailón afuera, Queen Alejandra adentro. Está dominando Bailón con un cuerpo y medio, cuerpo y tres cuartos, y se desprende en la delantera el 2 Bailón. Otra para Bernardo López, les gana la tercera del 5 y 6 con casi cuatro cuerpos el número 2 Bailón. En el segundo, Queen Alejandra, tercera Barbicova, cuarta Rondalla, quinta Smaran Single, después Maidaina Kiss, penúltima en París, última Suria. Lugar trata de progresar Gaby Christie cuando despega en la delantera Navarra con tres cuerpos en la recta final de la cuarta válida. Navarra se va con cuatro, cinco cuerpos de ventaja. En el segundo lugar quedó la yegua Baby Classic. Navarra está sola en la delantera aquí en los 150 finales. Con Francisco Arrieta les gana el 8. Navarra la cuarta válida para el 5 y 6. Ganó Navarra número 8 por más de 10 cuerpos de ventaja. El segundo para Baby Classic, tercera Chiquimontón, cuarta Gaby Christie, quinta Miss Marina, sexta Waterlinda. En el séptimo lugar Ángeles Princess, y no ha llegado, viene por los 100 finales, el 5 Katirat Dorak. Ahora es cuando se acerca al rayado. Sin embargo, el de Elías trata de insistir en 1.17.4, los 1.200 metros en la recta final de la quinta válida. Está dominando Prince Style a la carga, Gran Tejano para el segundo puesto. Prince Style dominando en los últimos 200 con 6 cuerpos y se desprende en la delantera. Prince Style está dominando con Ledesma, el pupilo de Luis Fontes, y les gana la quinta válida para el 5 y 6, no menos de 6 a 8 cuerpos. Ganó Prince Style el número 3. En el segundo, Gran Tejano, tercero en la raya Ravalle, cuarto el de Elías, quinto Sherlock. Después, Quick Pitch en el penúltimo lugar, antepenúltimo Quick Pitch, penúltimo Alex Junior. Y ahora es cuando viene llegando el 9 Mark. Los 800 metros en la recta final, Small Baby dominando la sexta válida. Por dentro, Umbarín se viene movilizando con mucha fuerza. Champion Mama Osa quedó en el quinto puesto. Por el lado interior, Umbarín pasó a la delantera en los 150 finales, el 3. Umbarín se despide en la punta con 5, 6 cuerpos y les va a ganar la sexta válida. Otra victoria para Marcos Meneses. Aquí está la llegada y ganó el 3. Umbarín con 1, 6 cuerpos de ventaja. En el segundo, Zagatián, tercero Small Baby, cuarto Medioevo, quinto Gran Juanchi. Después Champion Mamaosa, The Gore Angel, Engañador, Lil Cat, Jet Gesto, Balbi Wong, Leonidas, penúltimo lugar para el 2 Rolling, último puesto para Black Hill 14, el orden completo del primer al último puesto. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil, mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com,
Puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Recuerden como siempre nuestros puntos de contacto en las redes sociales, nuestra cuenta de Twitter @Ramón30G. El pin del BlackBerry Messenger para aquellos que tengan la aplicación instalada en su teléfono inteligente y la página pública de Facebook, que es, como aparece aquí en pantalla, Ramón Brito entre paréntesis el 30G. Y por supuesto los usuarios de Facebook la tienen facilita, lo que tienen que hacer es buscar esta página, darle clic al botón de me gusta y ya. También pueden enterarse de comentarios, opiniones, columnas, videos, etcétera, en nuestra página pública de Facebook. Como siempre es un gusto compartir con todos ustedes en las redes sociales. Siempre les recuerdo, por favor, no lo utilicen como vehículo para pedir datos, porque para eso hacemos este programa con todo cariño para todos ustedes. 5 y 6 nacional, un 5 y 6 parejo, por cierto, complicado. Este 5 y 6 valenciano. Bueno, ha sido la tónica desde hace varios meses, porque las carreras en Valencia, primero nutridas, y segundo, pareja, porque los caballos están más o menos en las mismas condiciones. Pues en muchos casos, pues se trata de animales que van en descenso. Y entonces parece que se ponen todos como que al mismo nivel, bien sea por lesiones, por falta de calidad, etc. Entonces hay carreras que son realmente difíciles para el acierto, complicadas. Esta primera válida, por ejemplo, es una carrera donde tenemos un buen lote de yeguas, pero que son yeguas, repito, bastante parejas entre sí. Yo voy a indicar a Caterin Z, número 1. A pesar de que esta yegua, Caterin Z, va a partir por un puesto incómodo, hay que tomarla en cuenta porque anda en magnífica condición y de hecho su última actuación así lo indica. Voy a indicar a Señorita Nati, número 6. Una yegua que, por cierto, se perdió con Caterin Z en su última, pero es una yegua que viene descansada y con una excelente monta, como es mi pana Marquitos Meneses. Otra yegua con chance es la Bicentenaria, número 13. Perdón, no le tomen en cuenta su última actuación. Le firmaron esta yegua a Rigo Sarmiento. No sé si Rigo va a cumplir con estos compromisos allá en Valencia, pero en todo caso, esta yegua gusta, porque si no, no le hubieran buscado esta monta a el estelar Rigo Alberto Sarmiento. Así que me quedo con el 1, el 6 y el 13 en la primera válida. La segunda válida es para caballos perdedores de 4 o más años en 1000 metros. Prueba difícil, lote de poca calidad, evidentemente. Vamos a indicar al 5 Red North, número 5. Él ha llegado lejos, pero está figurando. Es un caballo que puede salir barato de repente en un remate o una tabla fija y puede ser un buen lance. Sock Music, número 6. Un caballo que reapareció, no lo hizo bien, pero estoy seguro que va a mejorar esa carrera. Primero porque el caballo tiene mejor condición y segundo porque el lote, repito, no es gran cosa. Watertime, número 12, es un caballo de excelente pedigrí, con apenas 3 carreras en la Rinconada, carreras en las cuales no hizo absolutamente nada. Se lo llevan a Valencia, es un hijo de Water Poet, por más que sea, y debuta en un lote realmente flojo. De tal manera que este caballo para mí es indescartable, Watertime. Vamos a indicar 5, 6 y 12 en la segunda válida para el 5 y 6. La línea del 5 y 6 es un medio lancecito. Mauro Enrique, número 12,
en la tercera Valley. Un caballo que hizo su estreno con intenciones de quedarse en el Hipódromo de Valencia. Recuerdo que yo les comentaba esto. Y en una carrera donde era muy difícil ganarse a True Texan. Me da la impresión de que esa carrera fue aprovechada para aclimatar al caballo en Valencia. El caballo ahora parte por fuera, va en un lote parejo, pero muy bien montado por Joan Aranguren, en muy buena condición. Y pienso yo que el planteamiento de carrera, él partiendo por fuera, controlando la velocidad o tomándolo a punto, uno no sabe, porque de repente este caballo brinca bien y sale adelante, porque no se ve así tanta velocidad en la carrera. Yo estimo que este caballo va a ser difícil de derrotar. Mauro Enrique, número 12. Lo voy a indicar como la línea del 5 y 6 en la tercera válida. Les recuerdo suscribirse con el plan VIP para La Rinconada. La información de los números de cuenta está publicada en el Hachazo Hípico, página 53. Y aquí en ramonbrito.com, haciendo clic en el aviso publicitario respectivo. Ahí está la información para que usted deposite, para que usted transfiera, como usted quiera. Pero afíliese con nosotros, porque este fin de semana tiene que ser bueno para nosotros en La Rinconada con el plan VIP de las mantequillas del 30G. La información internacional, no la olviden, NY a las 12, los dos Pick 4 del hipódromo de Aqueduct, la etiqueta NY, y a las 3 de la tarde la etiqueta CAL, C-A-L, para el hipódromo de Santa Anita. El otro comentario que se me pasó por alto y que no quería dejar por fuera en el programa es el escandaloso caso del caballo Banting el lunes en el hipódromo de Rancho Alegre. Un hipódromo que nosotros no seguimos, un hipódromo que sencillamente no estamos en contacto con la actividad del hipódromo de Rancho Alegre. Pero cuando uno ve este tipo de cosas, uno dice, bueno, lamentablemente es un reflejo del hipismo venezolano. Lo que pasa es que en este caso el jinete Cárdenas de Banting pues hizo lo humanamente posible por no ganar, y realmente es un descaro tremendo. Ese video está en YouTube y yo lo publiqué en la columna de esta semana en NIN, o sea que quienes visiten la página pues lean la columna de esta semana y vean el video de este caballo, cuyo jinete obviamente fue suspendido de por vida en el hipódromo de Rancho Alegre. Es un hipódromo que no está adscrito al INH, por lo tanto este jockey puede seguir cumpliendo actividad en los hipódromos adscritos de Santa Rita, Valencia y La Rinconada. Pero realmente impresionante el video, porque hay que no saber hacer las cosas para hacer lo que hizo este muchacho, lamentablemente. Bueno, cuarta válida para el juego de 5 y 6, una carrera de reclamo donde luce Mr. Spirit número 1. No le tomen en cuenta, por supuesto, su carrera más reciente. Montaron a Jonathan Aray, este caballo tiene bastante chance. Los Modernos número 5, otro caballo con mucha oportunidad y de paso bien montado por Leonel Reyes Ramos, por algo lo lleva Leonel. Y el Todoterreno número 7, un caballo que ha mejorado bastante en Valencia, se viene acercando. Es un buen lance el caballo, el Todoterreno. Yo pienso que estos tres deciden 1, 5 y 7 en la cuarta válida. La quinta válida es una prueba donde quedaron 7 participantes hasta el momento, ¿no? Con los retiros del 1 y el 4. Y es una carrera que para mí no sale de los tres lógicos, que son Halim Mahmoud, número 5, caballo que viene de responder en su última, ganando con bastante solvencia. Vivian Carmelo, número 8, un caballo que viene de perderse con Señor Estredo. Él nos defendió exitosamente en sus dos carreras previas, pupilo Ismael Martínez. Y Born to Shine, número 9, un caballo que se ve bastante lógico, que me imagino será el gran favorito de la prueba. Viene de ganar en la Sufra, pero me imagino yo que aquí tiene mucho que buscar. De tal manera que la carrera no es ninguna mantequilla. Yo pienso que estos tres van a decidir y yo particularmente les aconsejaría jugar los tres, que son, repito, los números 5, 8 y 9 en la quinta válida. Cuando llegue la última, ya usted sabe, enviar la palabra pote a la 3399, no se queden afuera, pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Perdedoras en 1000 metros, una carrera total y absolutamente abierta para cualquier cosa.
retirada Way Forward número 2. Voy a indicar tres yeguas que, dicho sea de paso, no están a pie de página de la Gaceta Hípica. Por cierto, la Gaceta Hípica volvió a aumentar su precio de venta a 45 bolívares y pareciera que va inversamente proporcional el aumento del precio de la Gaceta Hípica a la calidad de la revista. Es decir, sube el precio y la calidad, en vez de mejorar, la calidad va en sentido contrario. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Repito, tres yeguas que no están a pie de página del favoritismo de Gaceta. Son Linda Bárbara, la pupila, por cierto, de mi panos Meis Aray, el factor principal de labanca.com. Una yeguita que ha mejorado mucho, de 20 cuerpos a 6, de 6 a 2. Entonces es una yegua que pareciera de turno y es una tremenda sorpresa y un buen lance. Además que los números 1 en la última, cuando son así, generalmente salen baratico. Nadie les para, usted levanta la mano y ¡pum! Se queda con la yeguita del remate. Y esta yegua, Linda Bárbara, tiene mucho que buscar acá. Waikiki, número 3. Una yegua que realmente no responde a su pedigrí. Una hija de Water Poet. Es lamentable, ¿no? Estas últimas producciones de Water Poet, cómo disminuyó la calidad. Porque, bueno, estaba el rollo del Ara San Isidro, la expropiación, etcétera, etcétera. Y estos animales realmente no son tan buenos, ¿no? Los Water Poet de esa última producción del San Isidro. Y bueno, y este es un ejemplo, Waikiki, una yegua que realmente no tiene mucho futuro como pistera, pero por el tipo de lote tiene bastante chance. Y otra yegua que fue un fracaso en la Rinconada, Detectora. Detectora incluso una vez perdió un final de foto en la Rinconada. Y esa carrera vieja la acredita en un lote como este, pues por supuesto Detectora luce con primerísima opción. Así que me quedo con el 1, el 3 y el 10 en la última. La morocha de cierre debería rendir porque la carrera es pareja. Entonces les aconsejo enviar la palabra pote a la 3399. No se queden afuera. Pote, 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 al código ganador, el código 3399. Nuestro código, el código de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Mañana cierra el mes de enero en Santa Rita y aquí estaremos con ustedes llevándoles nuestro análisis, pronósticos y comentarios para cada una de las competencias del óvalo zuliano. Entre tanto, y como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos, cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas y los veo mañana en línea con el 30G Santa Rita a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Feliz día para todos.